Es esta, este es el bueno, a ver, veamos. Sí. Este ya es para esto. Y, es, ¿y cuál es para pasar este? Ese, el que no tiene flecha. Ah, se ve bien. Excelente. Ah, en contrarreloj, les agradezco tu paciencia. Ya, aquí hubo un pequeño, una pequeña falla de los planes, pero todo salió perfectamente. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia aquí del doctor Tonatiuh Matos Shazan, Shazin, no sé cómo. Shazin, recording perfecto. In progress. Tenemos el placer de contar aquí el día de hoy, 3 de febrero del 2023, con el doctor Tonatiuh Matos Shazin del CIMVESTAB. Él hizo su licenciatura y maestría en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y después se fue a hacer un doctorado en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania, en donde en 1987 concluyó, pero después se promovió como profesor, o bueno, ¿cómo se dirá eso? Habilitar. Habilitado. Eso, ¿quién sabe qué significa eso? Profesor habilitado, doctor habilitado. Hizo su tesis en solitones, en teoría de campos, con dimensiones extra. Y en 1987 mismo fue contratado en el CIMVESTAB como profesor. Después hizo una serie de estancias como profesor visitante en la Universidad de Viena, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y en la British Columbia. Él es especialista en materia oscura, en energía oscura, pero también ha trabajado en muchos otros temas de dimensiones adicionales, gravitación, solitones, etc., en la física teórica. Ha escrito un chorro de papers, 2 libros de divulgación que nos gustan mucho, tiene un montón de citas y por todo esto recibió en el 2007 el premio a la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física y del 19 al 21 fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Física y apenas en este año, bueno, el año pasado, 2022, recibió también la medalla Marcos Moshinsky por todo este excelente desempeño y hoy nos va a platicar de uno de los temas más candentes, pienso yo, de la física contemporánea, que es el universo oscuro. Muchísimas gracias, Tonatiuh. No, al contrario, muchísimas gracias a Saúl, al instituto, hace un montón que no venía a dar una plática o a estar en esos auditorios, y pues sí, es muy agradable estar aquí con ustedes. Y lo que yo voy a hacer, quería platicarles algo que he estado trabajando, ¿no? Es esta parte de la mecánica cuántica que puede explicar el universo oscuro y lo que quiero es platicar sobre qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí lo puse como pregunta, ¿puede la mecánica cuántica explicar el universo oscuro? Pero la verdad es que lo que yo quiero es convencerlo de que una manera alternativa de explicar todo el universo oscuro puede ser por la mecánica cuántica y voy a hablar entonces de dos partes importantes. Que dos partes importantes, que es la materia oscura y la energía oscura. Entonces, voy a hablar primero explicando, me pidió Saúl que no fuera tan directo a las cosas, que explicara un poquito. Entonces, bueno, sí, la materia oscura fue descubierta desde los años 30 en cúmulos de galaxias, pero muy pronto la gente empezó a estudiarlo en los años 70 en las galaxias. Sistemáticamente encontraron que siempre había un déficit de materia en las galaxias, igual que en los cúmulos de galaxias, y fue Vera Rubin, una astrónoma extraordinaria, que estudió sistemáticamente galaxia tras galaxia y se dio cuenta que en todas ellas pues existía el mismo problema. Esta es la materia que debería de ver según lo que se observa en estrellas y esta es la que se debería de ver en gas. Si se suman, no alcanza a entender los números que ella está encontrando de las curvas de rotación. O sea, lo único que estaba haciendo era buscar cómo daban vueltas el gas y las estrellas alrededor de la galaxia debido a la fuerza de gravedad causada por ellas mismas. Entonces, giraban demasiado rápido y entonces eso implicaba que había un déficit de materia que ella encontró que tenía que ser algo así como esto, ¿no? Lo que llaman el halo. Que es el Zwicky, lo llamó Dunkel Materie, era suizo, entonces hablaba alemán, y se traduce como materia oscura. Entonces, desde entonces, sistemáticamente se ha encontrado que todas las galaxias, para poder explicar las curvas de rotación, o sea, las velocidades tangenciales alrededor de las estrellas, alrededor de la galaxia, pues hay que sumarle un pedazote de materia, que es mucho más grande que el del disco y del gas. Entonces, eso se conoce como el problema de la materia oscura. Después pues, han encontrado otras observaciones totalmente independientes como son, este es el espectro de masas
de las galaxias. Este es el tamaño de las galaxias. Acá son las pequeñas, acá son las grandes. Acá, por ejemplo, hay cúmulos de galaxias, acá hay galaxias chiquitas. Y entonces se encuentran cuántas galaxias hay según los modelos. Y encuentran que hay un modelo que se llama Lambda Cold Dark Matter, que está aquí, que ajusta perfectamente, o bueno, relativamente muy bien, a las observaciones de este espectro de masas. Y lo que es una maravilla es la radiación del fondo del universo, que es la consecuencia del Big Bang, pues ajusta con ese mismo modelo de una manera extraordinaria, ¿no? Aquí están los ajustes, se ve que inclusive a veces hay partes donde los puntitos, la línea es más grande, es más gruesa que las líneas de error. Entonces es una, es un ajuste extraordinario. Entonces siempre hemos pensado que este modelo, Lambda Cold Dark Matter, pues es el modelo que puede explicar la materia oscura. Sin embargo, tiene un montón de problemas, que es lo que voy a empezar a platicar. El primero es que no hay un candidato todavía, que muy probablemente podría ser en el futuro. El LHC pensó que ya tenía un buen candidato, pero no lo encontraron. Entonces, no hay un candidato observado para poder explicar todas estas observaciones. Y la otra es que en las escalas pequeñas, ahorita lo que les acabo de mostrar es escalas grandes. O sea, escalas cosmológicas, ¿no? Pero en las escalas pequeñas empiezan a tener serios problemas. Por ejemplo, y esto se encontró muy, muy al principio, es que la densidad de la materia oscura que necesitan ellos para explicar toda la materia, pues vamos a suponer que va como X al alfa, donde X es la distancia del centro de la galaxia al punto donde uno quiere estudiarla, y se encuentra que las observaciones dan que alfa tiene que estar entre 0 y 1, mientras que el modelo da que el alfa tiene que ser exactamente 1. Entonces, eso implicaría que la materia oscura en el centro de la galaxia es prácticamente infinita. Ahora, estos modelos, por supuesto, tienen mecanismos para resolver esos problemas a través de física extra. Por ejemplo, explosiones supernovas, movimientos que no son perfectamente circulares y cosas por el estilo. Entonces, hay solución. Lo que yo voy a presentar es una solución alternativa. Entonces, Vera Rubin y su grupo encontraron que prácticamente muchísimas galaxias tienen exactamente ese problema, que en el centro muestran que son prácticamente, que las densidades son prácticamente constantes, ¿verdad? La densidad es prácticamente constante, mientras que la teoría dice que van como uno en X, entonces tiene que ser la densidad cada vez grande. Y eso se explica pues muy fácilmente. O sea, la materia que ellos están proponiendo, que se propone en Lambda Cold Dark Matter, es una partícula que normalmente es bastante pesada, mucho más pesada que el protón y todas estas partículas, y entonces pues esta se va a tender a concentrar en el centro de la galaxia por fuerza gravitacional, inclusive hasta niveles infinitos. Pero no se ve eso. Lo que se ve, aquí está otra observación que se hizo en 2007, que aquí está otra vez el grupo sobre X al alfa. Se dan cuenta, pues casi todas las galaxias muestran que la alfa es prácticamente cero, mientras que el modelo de Lambda Cold Dark Matter muestra que este es alfa tiene que ser igual a menos uno. Las observaciones no coinciden muy bien las observaciones no coinciden con el modelo, pero les digo, hay una manera de darle la vuelta. Y otra observación que encontraron es de que parece ser que el producto de la densidad central multiplicada por el tamaño del centro de la galaxia, que se llaman el core, ¿sí? Parece ser que en todas las galaxias es una constante, ¿no? Es una primera aproximación, él lo encontró en el 2007, pero en los últimos años han estado verificando que esto parece que sí sucede. Y es uno de los problemas de Lambda Cold Dark Matter. Bueno, debido a este problema, que fue al principio que nosotros lo encontramos, dijimos, bueno, pues vamos a ver si una naturaleza diferente de la materia oscura puede resolver el problema, y esto es lo que hicimos nosotros en 1998, ¿no? Entonces este paper lo mandamos a los archivos en 1998 y tuvo un problema, o sea, lo mandamos al Physical Review Letters, y ahí después de un año y medio de discusión no lo aceptaron y lo mandamos como una letter al Classical Quantum Gravity, que es una revista también muy muy buena, y fue el primer paper del año 2000. Y lo que nosotros hicimos fue proponer que la materia oscura pues es un campo escalar. O sea, es un bosón, simplemente es un bosón que está interactuando con una masa M chiquita, ¿sí? Y vamos a ver qué resultados nos da.
Sí, quiere decir que entonces la ecuación que cumplen estos bosones es la ecuación de Klein-Gordon, cumple los bosones, donde ahora este pues, es el de Alambertiano, pero en un espacio curvo, porque estamos hablando de galaxias. Muy bien, entonces efectivamente lo que va a pasar es que la ecuación de Klein-Gordon, es bien conocido, en condiciones donde no es relativista, las galaxias no son relativistas, pues la ecuación de Klein-Gordon se convierte en la ecuación, en el caso no relativista, se convierte en la ecuación de Schrödinger. Y las ecuaciones de Einstein, en el caso no relativista, pues se convierten en la ecuación de Poisson. Entonces, lo que al final de cuentas vamos a tener que resolver no es la ecuación de Einstein-Klein-Gordon. Es demasiado, es como matar moscas con cañonazos. Entonces, lo que tenemos que resolver es la ecuación de Schrödinger-Poisson. Entonces, aquí ya lo ven, si está la ecuación de Schrödinger, pues todo esto tiene que ver con mecánica. De alguna manera, y ahora lo van a dar cuenta directa, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros escribimos aquí un review. Si ustedes tienen interés, pues esto es un review ya un poquito viejo, es del 2014, y vamos a ver si lo podemos actualizar. Bueno, todo este modelo, desde el 2000, desde el 98 o del 2000, que se publicó el primer artículo, hasta el 2016, prácticamente permaneció así totalmente desconocido. Nadie lo pelaba, nadie nos citaba, nadie nos tomaba en cuenta. Hasta que de repente apareció un artículo donde aparecen Jeremy Starker, que es uno de estos, se puede decir uno de los es el cosmólogo más citado del planeta, Scott Tremain, que es el astrónomo más citado del planeta, y Edward Witten, que seguramente Saúl lo conoce muy bien, pues es el que inventó las cuerdas. Entonces, de ellos cuatro publicaron este artículo en donde dicen que este modelo es la respuesta final a la materia oscura. A mí se me hizo que era demasiado exagerado, y a mí no me parece que todavía estamos en ese momento, pero dije, bueno, entonces por lo menos es un modelo viable y un modelo razonable que podemos seguir estudiando. Ahora, les voy a platicar, por ejemplo, cómo se... Bueno, la comunidad, eso es lo que tenemos por pura onda, la comunidad de gente que trabaja en materia oscura escalar. Aquí está la comunidad de Cold Dark Matter, que es esta línea que está acá, y los negritos son los que trabajan en escala de Cold Dark Matter, se da cuenta, ya es casi la misma, ¿no? O sea, ha aumentado muchísimo después del artículo de Witten y de Australia. Muy bien, entonces, la manera de resolver los problemas a través de la mecánica cuántica, pues es de la siguiente manera. Ustedes están diciendo, estamos viendo que la materia oscura se está concentrando en el centro, y eso es debido a que la masa de esta partícula es muy grande. Pero si ahora lo vemos como mecánica cuántica, acuérdense que la mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger en principio tienen esta desigualdad, que es el principio de... que es el principio del hombre, que quiere decir que si yo me acerco al centro de la galaxia, aumenta el momento automáticamente de las partículas. Entonces, a la hora de que me estoy acercando al centro, pues este momento aumenta y por eso es que la materia oscura no se va al centro, porque automáticamente su momento aumenta tanto que se conserva esta identidad. Y eso es debido a que cumple esta ecuación. Por supuesto, desde el punto de vista resolver las ecuaciones, pues lo podemos hacer con cálculos semianalíticos, como aquí, o lo podemos hacer con simulaciones numéricas. Con cálculos semianalíticos se llega a este resultado, es una solución semianalítica y esa es una solución dada por simulaciones numéricas. Si ustedes las comparan desde el punto de vista que las burbujas son las iguales, entonces se parecen muchísimo. ¿Sí? Entonces aquí los pongo, este es el centro de la galaxia, aquí este es un zoom al centro de la galaxia, y eso fue en 2008, pero los primeros que hicimos nos dimos cuenta que efectivamente este modelo no tenía el problema del centro. Un poquito después, dado que tendríamos que poner que la masa del campo estelar era ultraligera, 10 a la menos 22 electron volts. El resultado que nos da Witten, o sea, en el paper, Witten explica que precisamente la teoría de cuerdas sí nos da partículas que tienen esta masa, escalares que tienen esta masa. Entonces, después ya un poco después, en el 2012, pues ya hicimos curvas de rotación, o sea, las velocidades estas muy cercanas al centro, y nos dimos cuenta de que el modelo ajustaba muy bien las curvas de rotación, y sobre todo en el centro no tenía ningún problema para explicarlo. Entonces, bueno, se resuelve muy bien. Y en simulaciones numéricas, en el 2014, estos chinos publicaron en Nature la primera simulación numérica de esto, y se dan cuenta, en el centro se empiezan a ir la materia oscura. Esto que están graficando es
sí, por sí conjugado, que es la densidad de materia, es oscura en este caso del campo escalar, y efectivamente en el centro se iban las partículas muy poco, o sea, quedaban prácticamente planas, ellos lo encontraron, y se formaban muy poquita subestructura, o sea, galaxias satélite, cosa que también es un problema de materia, ahorita lo voy a explicar, de materia oscura. Últimamente, en el 2019, aparecieron estas simulaciones, pero ahora sí ya de alta resolución, en 3D, donde ya ponen materia oscura, gas y estrellas. Comparan el lambda con dark matter, o sea, el modelo el normal, un modelo que se llama warm dark matter, o materia oscura de tibia, y ellos le llaman fuzzy dark matter, porque resulta ser que este modelo, después de que nosotros lo pusimos en el 98, se redescubrió muchísimas veces. Como fuzzy dark matter, después como super light dark matter, después como white dark matter, después como Bose Einstein condensate dark matter, todo es exactamente lo mismo, nomás que cada quien le llama como le da la gana. Y nosotros nos hemos quedado con el nombre de scalar field dark matter, pero a veces cambiamos a fuzzy dark matter porque es el modelo que está volviendo más popular, ¿no? Bueno, entonces aquí está el modelo, y sí, efectivamente, este es la materia oscura, el gas y las estrellas, y sí hay diferencias. Entonces, nosotros esperamos que, por ejemplo, con DESI o con cualquiera de los observatorios que están viendo el censo de galaxias, podamos distinguir entre una u otra, el otro modelo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos aquí un halo de materia oscura, ¿sí? Nosotros podemos hacer girar gas o, en este caso, estrellas que simulan el movimiento. Si se dan cuenta, reproduce bastante bien la forma de las galaxias que nosotros observamos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos así como mucha, ¿cómo se dice?, optimismo de que este modelo pues tenga algo de verdad, ¿no? Entonces, últimamente, en el 2016, se lanzó el telescopio Spitzer, y este telescopio tiene una cámara infrarroja, ¿sí? No me pregunte mucho de la parte astronómica, porque yo nomás lo que leo, no soy muy astrónomo, pero tiene una cámara infrarroja y con ella pueden ver el centro de la galaxia, que es donde estaba la controversia, porque uno dice que es muy grande la densidad y otros dicen que son casi constantes. Entonces, este telescopio pudo ver perfectamente el centro de varias galaxias, de un montón, en este caso eran como 30 y tantas galaxias, que había de haber visto un montón más, y lo que encontró sorpresivamente, ellos no podían calcular otra cosa más que la aceleración. Estas son las curvas de rotación debido a la aceleración, ¿sí? Y lo que ellos calculan son realmente aceleraciones en el centro de la galaxia. Y lo chistoso es que esta es una galaxia grande, esta es una mediana y esta es una chica, pero si se dan cuenta, en el centro de la galaxia, esto azul es lo que observan de estrellas. Aquí igual, estas son las estrellas, el gas, y entonces lo que encontraron es que en el centro de la galaxia no necesita materia oscura. No había necesidad de la materia oscura. Cuando vimos eso, yo sí me espanté. Dije, ups. Qué raro. Bueno, y encontraron que se cumplía esta relación, que está aquí, para todas las galaxias de cualquier tamaño, donde esta es la aceleración de los bariones, o sea, de la materia observable, y esta es la aceleración observada, ¿sí? Dado que se tiene aquí una G, entonces una aceleración que era una constante, ellos la fijaron en este número. Bueno, nosotros lo que hicimos fue entonces no calcular curvas de rotación, ni nada de eso, ni densidades, sino aceleraciones con los modelos, con muchos modelos, y aquí pusimos todos los modelos que se nos ocurrieron. Hay varios, aquí se está poniendo, el Stellar Field Atlas es el que nosotros tenemos, que este es, digamos, con cálculos semianalíticos, y este es el mismo, pero con simulaciones numéricas, nomás que le llamamos diferente. Y todos tenían un máximo en la aceleración, acuérdense que esto es aceleración, todos tienen un máximo. Entonces, como teníamos que estar haciendo el ajuste con las observaciones, por lo menos todos tienen que parecerse en el máximo con las observaciones. Entonces, si uno hace eso, lo que encuentra es que en el máximo, pues aparece esta relación en el caso de nosotros, de escala Field Matter, de todos los modelos, siempre aparece esta relación, donde ahora aparece esta cosa que está aquí, que es una constante. Como esta es una constante y esta es una constante, esto tiene que ser constante. Y chistosamente, lo que se encuentra es que esa constante es realmente la densidad central multiplicada por el tamaño del centro. Lo que quiere decir que todos estos modelos cumplen con la relación esa, dado que la materia oscura tiene que ser 10 a la menos 22 electron volts de masa. Y entonces todos estos modelos, todos ellos, cumplen que en el centro
esa este producto pues, es constante, excepto por la norma. O sea, el modelo estándar, que nosotros conocemos como el modelo estándar. Todos los demás, los que eran core, o sea, todos ellos tienen esta predicción. Entonces, no hay problema. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir una ecuación de campo, que es el Schrödinger con Poisson. Y ahora tenemos que analizar los problemas que tiene ella como ecuación de campo, o sea, como una ecuación diferencial. Y lo que encontramos es de que tiene una invariancia de escala. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, el tiempo, la distancia y la densidad dadas, si nosotros la transformamos con esto, con una lambda arbitraria, esta ecuación diferencial queda intacta, o sea, queda sin ningún cambio. Entonces, hay que tomar la invariancia de escala en cuenta, y si tomamos la invariancia de escala en cuenta, entonces resulta ser que esta es una constante, es la masa del campo escalar, este ya vimos que es una constante, y resulta ser que el centro de todas las galaxias del universo eran exactamente del mismo tamaño. Cuando vimos esto, inmediatamente dijimos, ups, game over, no puede ser. O sea, como que todas las galaxias, su centro, todas es igual en todo el universo. Nosotros pensamos que ya había un error, porque nosotros estábamos ya en al final, cuando fuimos a los libros y algún astrónomo nos hizo notar, y vimos este paper, que en el cual, que este es del 2008, es un poco antes de lo que nos habíamos encontrado, ya estaba entonces, ellos lo que encuentran es que si la densidad es prácticamente constante, pero la materia oscura para nosotros es casi constante, pero todos los esta región donde es constante, todos tienen el mismo tamaño, quiere decir que entonces la masa de todas las galaxias en el centro es la misma, ¿no es cierto? Es muy fácil calcular, simplemente es el volumen, la masa de entre el volumen. Y resultó ser que ya había una observación en 2008 que era inexplicable cómo la masa dentro de 300 parsecs, o sea, es una región central, todas las galaxias que ellos pudieron calcular, en este caso son 6 órdenes de magnitud en galaxias, todas tienen la misma masa dentro de 300 parsecs. O sea, lo que nosotros estábamos diciendo era correcto. O sea, prácticamente, si lo hubiéramos hecho en 2007, hubiera sido una predicción. Pero pues, como ya fue en 2016, ya no era una predicción, simplemente era, ups, parece ser que sí estamos bien, ¿no? Entonces, todas las galaxias que se han observado en el centro y pueden calcular la masa, dentro de 300 parsecs tienen exactamente la misma masa. Y esto nosotros lo vimos, ya dijimos, a ver, vamos a calcular con esto. Entonces, tomamos estas son las galaxias del centro, o sea, perdón, satélites de nuestra galaxia. Pues, lo mismo es las verdes que las azules que las rojas, pero con diferente RG, o sea, con diferente centro. Entonces, encontramos que el que ajustaba mejor era el de 30.35 kiloparsecs, o sea, 350 parsecs. Y ellos habían encontrado 300 parsecs. Entonces, coincide muy bien con lo que ellos habían encontrado. Inclusive, nosotros encontramos que había tres galaxias en Andrómeda, que no se explicaban por qué también ellas tenían esa forma. Y miren, para nosotros las de Andrómeda también están bastante, bastante bien en esta gráfica. Probado que nosotros tengamos ahí masas del campo escalar de 10 a la menos 22 electron volts. Otra vez es la misma masa. Ok, pues todo parece ser muy bien. Otro problema que tiene Lambda Condon-Mantel, o sea, el modelo estándar, es que predice una enormísima cantidad de galaxias satélites alrededor de las galaxias grandes. Nosotros estamos aquí, esta es la Milky Way, o sea, la Vía Láctea, y esta es Andrómeda, y luego todas estas son las galaxias satélites alrededor de ellas. Son alrededor de 50, pero las simulaciones numéricas que hacen ellos, pues se encuentran que deben de ser alrededor de miles, o sea, 2.000, 3.000. Esto es el número de halos que ellos encuentran. Este es el número de halos que ellos encuentran. Este es en una galaxia como M31 y este es como la de la Vía Láctea. Es una galaxia como la Vía Láctea. Y estas son lo que observan y estas son las galaxias que ellos pueden reproducir. O sea, ¿qué quiere decir la diferencia entre halos y galaxias? Es que los halos son de materia oscura y las galaxias son materia oscura más estrellas y gas. Entonces, lo que ellos dicen es que estos halos sí existen, pero como no tienen ni gas ni estrellas, pues no los podemos ver. Entonces, es la manera de justificar que no vemos tantos halos galaxias satélites. Pero nosotros, como otra vez, tenemos que cumplir una ecuación de campo. Si hacemos que el campo escalar sea el campo escalar del fondo más una fluctuación que es la que forma las estrellas,
encontramos que la fluctuación cumple esta ecuación diferencial. Si se dan cuenta, esto es un oscilador armónico. Aquí está la derivada, aquí está la función, aquí tiene un enfrenamiento y aquí tiene algo que la está impulsando. Cuando lo que está impulsando estos dos, cuando los que están impulsando entran en resonancia con este término, entonces esta ecuación va a tener soluciones crecientes. Cuando entran no en resonancia, sino en antiresonancia, esta ecuación va a tener soluciones no crecientes. Van a ser soluciones que se rompen. Muy bien, entonces aquí lo que encuentran está acá, es el Fourier, es el número de onda. Entonces esto es lo podemos relacionar con la longitud de onda y por lo tanto nos da el tamaño de las estructuras. Esta CA es la expansión del universo, nos da el lugar en donde se encuentran. Y esta BZ simplemente es el potencial que nos estamos poniendo. Entonces lo que encontramos es que efectivamente esta es la ecuación que se tiene que cumplir, este tiene que entrar en resonancia con este, y entonces encontramos que había un montón, o sea, todas estas soluciones son crecientes en el, ese es el tamaño, pues el poder, el mass power spectrum, el espectro de masas, aquí está, va creciendo, y llega un momento en que tiene un rompimiento, cuando este entra en resonancia con este, y encontramos que para que esto pudiera ajustar al número de galaxias que nosotros observamos en nuestra vecindad, resultaba ser que tenía que ver que la masa tenía que ser 10 a la menos 22 electronvolts. Y con eso ajustábamos perfectamente el número de galaxias observadas. Y eso es, ¿por qué? Otra vez, porque cumplimos una ecuación, en este caso oscilador armónico comunicante, que viene de Klein-Gordon, ¿no? Es otra vez consecuencias directas de la mecánica cuántica. Pero ahora les voy a platicar de lo que verdaderamente, y aquí ya no hay ninguna duda de por qué la mecánica cuántica nos puede dar una solución de todo esto. Fíjense, en los últimos años se lanzó un nuevo satélite, en el 2020 apareció este paper, o este artículo, en el cual analizan el movimiento de los satélites que pueden observar, de las galaxias satélites que pueden observar alrededor de nuestra galaxia. Entonces empiezan, habían pensado toda la vida que pues, los satélites alrededor de nuestra galaxia tienen que estar repartidos homogéneamente isotrópicamente. Por aquí, por acá, por todos lados. Y este satélite artificial, con su telescopio, encontró que no. Resultó ser que no. Resultó ser que las galaxias grandes están aquí. Este es la Vía Láctea, este es Andrómeda, y los satélites están repartidos prácticamente en las órbitas norte-sur. Y acá, más o menos, en las órbitas norte-sur. ¿Sí? Y dijeron, bueno, es una anomalía, son dos galaxias. Puede ser que las demás, nomás sea un caso excepcional nuestra galaxia, y resultó ser que no. La tercera galaxia, donde observan este grupo, y observó Centaurus A, y encuentran exactamente tiene lo mismo. O sea, encontraron precisamente que las galaxias satélites, las galaxias satélites y los cúmulos estelares están orientados en la zona norte-sur. Esto es, inmediatamente lo vieron, esto está rarísimo. Eso no puede ser. Eso sí está muy, muy raro. Entonces, lo que nosotros hicimos es recordar que estamos en la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica lo que predice son los átomos. Y los átomos tienen estado base, estados excitados, etc., ¿no? Entonces, nosotros hicimos, bueno, ellos hicieron dos simulaciones numéricas, y se dieron cuenta de que si tomaban en cuenta el estado base de la densidad más los estados excitados de la densidad, entonces se reproducía muy bien una región como la que se vemos en los átomos. Regiones, aquí está el estado base, no lo pintaron para que no se interrumpiera, pero aquí está el estado base y estos son los estados excitados. Esto es densidad de materia oscura, debido al caso, en nuestro caso, que es debido a que es un átomo, o sea, es igual que los átomos. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que efectivamente, fíjense, si aquí yo le pongo esos estados excitados, entonces este es el estado base y los estados excitados, pues sí, me empiezan a ver que estas galaxias satélites pues sí están sintiendo la atracción de estas que están acá. Y el estado base que es en el centro, pues sí parece ser esféricamente simétrica, ¿no? Últimamente, salió un artículo, este que está aquí en el 2022, que dice que ellos no ven eso en otras galaxias que han estado viendo. Es un poquito controversial. Estas son las galaxias que ellos pusieron. Y los puntitos rojos y azules son las galaxias satélites que ellos observan. Pero resulta ser que, miren, las que están, es que ellos les hicieron demasiado lejos, como el telescopio no da para más.
Entonces, lo hicieron demasiado lejos. Y sí, efectivamente, las que están cerca parece que están alineadas, pero las que están demasiado lejos, pues no están homogéneamente repartidas, pero es que ya están demasiado lejos, entonces estos ya no los están aprendiendo. Este es el otro grupo de galaxias, ¿sí? Y bueno, nosotros no estamos así como casados con el modelo, pero sin embargo sí estamos viendo, pues sí, efectivamente, las que están cerca sí están alineadas, ¿no? Ahí están, se ven más o menos alineadas. Las que están lejos, pues ya no, porque ya no sienten fuerza de gravedad. Bueno, pero donde sí creemos que se están viendo los estados excitados es en los Fermi-Bowles. Esto es una cosa que se vio en el 2010 por el satélite Fermi, por eso se llaman Fermi-Bowles. El satélite Fermi empezó a localizar rayos gamma en esta región donde hay vacío. Aquí no hay nada. Se supone que ahí está totalmente vacío toda esta región. Y los rayos gamma vienen desde aquí y desde acá. Y han formado estos mapas. Esta foto que está aquí, yo la saqué de la NASA, o sea, del satélite Fermi, porque pertenece a la NASA. Es exactamente la foto. Sí, a veces me dicen que hay copyright que me cobran. Pero, si ustedes se dan cuenta, estas cosas que están aquí son exactamente los estados excitados. ¿Y qué está pasando aquí adentro? Bueno, hay materia, de materia oscura. Pues la materia oscura, esto no lo hice yo, lo hicieron durante todos estos años. Pues la materia oscura que está aquí, lo que está haciendo es jalando materia de todos lados. Hay choques de materia, hay roces de gases, hay inclusive algunas supernovas que se formaron, y esos están formando los Fermi-Bowles y los rayos X que están aquí alrededor. Han hecho muchas simulaciones, se dan cuenta que sí, y lo que nunca pueden reproducir es la forma de los Fermi-Bowles, no la pueden reproducir, o tienen que poner condiciones estéticas. En cambio aquí, eso es natural, no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente decir, es una manifestación de los estados excitados. Esto es una, otra vez, un modelo alternativo a lo que han hecho. No quiero decir que este ya es. Muy bien, entonces ahora déjenme entrar en la energía oscura, que también yo creo es bastante impresionante. Bueno, la energía oscura se descubrió a finales de del siglo pasado. En 1998 encontraron que había algunas supernovas que indicaban que la expansión del universo hace 5.000 millones de años era menor que ahora, siendo que si ustedes tienen materia, la materia lo que hace es gravedad, y la gravedad es siempre en dirección a caer, no a expulsar. Entonces la gravedad tendría que estar provocando que la expansión del universo fuera cada vez más lenta. Y la sorpresa, que fue una verdadera sorpresa para todos, es que no va más lento, cada vez va más rápido. La aceleración de aquellas supernovas, de aquellas galaxias, indicaba que ahora va mucho más rápido. Entonces eso lo encontraron allá en 1998, y en la actualidad, por eso le dieron el premio Nobel a estos tres amigos, ¿sí? Y en la actualidad pues ya hay miles de observaciones de estas supernovas. Y también el CMB, o sea, la radiación de fondo del universo y todo, vuelve a indicar, sí, cierto, hay una expansión acelerada del universo, ya no hay ninguna duda, hay que explicar la expansión acelerada del universo. Por supuesto, cada cosmólogo tiene su modelo. Yo les voy a mostrar el mío. Pero cada uno tiene su modelo, o sea, hay miles de modelos. Que si no, que si la materia, que si sube, que si baja, que si modificamos las ecuaciones de Einstein. Todo lo que se puedan imaginar. Ahorita este campo está súper, súper caliente. Todo el mundo está... aparecen modelos de campo, de energía oscura cada semana. Uno nuevo. Es increíble. Bueno, entonces yo les voy a platicar del que yo estoy trabajando para que lo veamos. Entonces, una de las cosas que te he observado es que efectivamente, una de las primeras... el primer de los modelos fue que la constante cosmológica era la que estaba provocando esto, que tiene muchos problemas porque está en contradicción con los modelos de materia y partículas y cosas por el estilo, ya que los modelos de partículas predicen una constante cosmológica 128 órdenes de magnitud arriba de la que está observando. Entonces, por eso es que tiene un problema. Y la otra es que no puede ser constante cosmológica porque sí se ven variaciones. Esto sería la ecuación de estado. Si fuera constante cosmológica, la ecuación de estado tendría que ser omega z igual a menos 1, constante. Y esto parece indicar, es muy preliminar, que no es constante, sino que hay unas variaciones. Muy bien, entonces, independientemente de esto, lo que yo voy a platicar es el modelo que yo pienso que puede ser muy interesante, ¿ok?
¿ok? No es el modelo final, es simplemente un modelo muy interesante. Y para eso, déjenme recordar una cosa. Existe algo, que yo aprendí con Ana María y con la Peña, que se llama el punto cero, el zero point five, que viene de que la energía del campo electromagnético, ya sabemos que es esta, pero cuando A es igual a cero, o sea, cuando no hay nada, cuando estamos en el vacío, de todos modos, existe una energía, que es el cachito que queda aquí, que es un medio de H bar omega, y el caso es que nosotros lo que estamos pensando es que no necesariamente tienen que venir esas fluctuaciones del campo electromagnético. Entonces, la idea es la siguiente. El campo gravitacional, según Einstein, es el espacio-tiempo. El campo gravitacional es un campo, y todos los campos fluctúan. Por lo tanto, son cuánticos. Si tiene una fluctuación el campo, entonces tiene que tener vibraciones, o sea, fluctuaciones cuánticas. Pero ahora ya no son de la materia, son del espacio-tiempo. Entonces, imagínense el espacio-tiempo como una, no como un lago perfectamente plano, sino con sus pequeñísimas vibraciones debidas a fluctuaciones cuánticas. Y eso no está en discusión, es simplemente si es un campo, tiene que tener esas fluctuaciones cuánticas. Pero si tiene esas fluctuaciones cuánticas, pues los podemos calcular de la misma manera, solamente que aquí tenemos dos grados de polarización y por lo tanto la energía pues va a ser dos veces esto y por lo tanto va a ser E igual a H bar omega. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente tomar en cuenta las fluctuaciones del vacío, pero del espacio-tiempo, no de la materia, porque eso me conduciría a la constante cosmológica. No, del espacio-tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que voy a tratar de hacer en lo que sigue. Muy bien. Entonces, lo que hago... ¡Ay! Tengo que conectarlo. Se está acabando la batería. Un segundito. Sí, a ver. Por eso no avanzo. Espérate un segundo. Responde, don César. Aquí está. Gracias. Sale. Ok. Ahora sí. Perdón. Pero lo voy a intentar. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de meter esa información dentro de las ecuaciones de Einstein. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, lo voy a hacer con una analogía. En el caso del fotón, o sea, en el caso de una partícula sin masa, sabemos que la energía está dada por H nu, es la ecuación que encontró Planck desde el principio, y eso le da un momento. Entonces, si tiene una energía, nosotros le vamos a asociar una mc cuadrada, pero esta m es una masa virtual, no es una masa real. La masa del fotón sigue siendo cero, ¿estás de acuerdo? O sea, no estoy hablando de masas diferentes de... O sea, la masa del fotón real es cero, pero tiene una base virtual debido a sus vibraciones, ¿ok? Nada más es debido a sus vibraciones. Muy bien, entonces, como tiene una asociada un momento, pues también le podemos hacer una longitud de onda debido a la masa virtual, etcétera, etcétera. Esto es lo que se conoce la fórmula de Compton, ¿no? Muy bien, lo mismo, o sea, esto que dice aquí, ahora lo voy a hacer para el gravitón, porque una de las predicciones de la relatividad general es que el gravitón, o sea, la partícula de interacción de la gravedad tiene masa cero. Eso es una predicción muy bonita y muy sencilla, ahorita la podemos ver inclusive. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a asociarle un momento y por lo tanto le voy a asociar una longitud de onda debido a una masa virtual debido a sus vibraciones, ¿ok? Entonces lo que voy a tomar en cuenta son esas vibraciones, ¿ok? Muy bien, pero como ustedes tienen energía, la energía siempre gravita. Esa es una ley fundamental. Toda la materia gravita. Y como la materia y la energía es lo mismo, entonces la energía gravita. Y por lo tanto, esta energía tiene que gravitar. ¿Cómo introduzco esto en las ecuaciones de Einstein? También lo voy a hacer con una analogía. Aquí, a lo mejor van a protestar, pero es una analogía y parece que funciona bien. Fíjense, en el caso del campo de la gravedad, nosotros podemos hacer gravedad débil diciendo que esta H es muy pequeñita. Esta es simplemente el espacio plano más una fluctuación chiquitita. Y calculamos el tensor de Ricci, que es la ecuación para la ecuación fundamental de la gravedad, y encontramos que el tensor de Ricci es simplemente un medio delta lambertiano de esta H mu nu. Así de fácil, ¿no? Eso es algo que se puede encontrar en los libros de texto y en libros elementales de relatividad. Ahora aquí viene la analogía. Cuando ustedes trabajan un campo escalar sin masa,
pues su ecuación diferencial es simplemente del Albertiano de phi igual a cero. Si lo quieren hacer ahora con masa, entonces tienen que agregar este término, que viene de, que es ahora la ecuación de Klein-Gordon, pero ahora con masa. Eso ya lo sabemos, es algo que ya se ha hecho mucho. Lo mismo para el campo electromagnético. Todo el mundo conoce esta ecuación, la ecuación de onda, pero, por ejemplo, la ecuación de Broca, que es para predecir, por ejemplo, superconductividad, pues le ponemos, también le ponemos una masa. Ay. Aquí. Le ponemos también una masa. Entonces, la analogía consiste en eso. Yo tengo un campo G1 que es este igual a cero, porque no hay materia, por eso es que el gravitón no tiene masa. Pero ahora le voy a poner una masa debido a sus vibraciones. Esta masa es debido a las vibraciones del campo gravitacional. Entonces simplemente hago esta analogía y voy a agregarle este término a mano, ¿ok? Por ahorita. Bueno, entonces ahora lo voy a hacer no en gravedad débil, sino lo voy a hacer en relatividad general. Estas son las ecuaciones de Einstein escritas en su forma de Ricci. No quiero ahorita, no me interesan las fuentes. Simplemente se las quito. Y entonces ahora hago exactamente lo mismo. Yo ya sé cuánto vale el R1 en un caso, que sería que el R1 es el H1, o sea, G1, si ustedes quieren aquí. Y fíjense, voy a comparar esta ecuación con esta ecuación, y si yo quiero que sean iguales, si, o sea, pues va a resultarse que la lambda pues tiene que ser este cachito que está acá, ¿sí? Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es la lambda la voy a relacionar con esta masa, ¿ok? Pero acuérdense que la masa es virtual. Entonces me tengo que regresar al caso de la masa, es, acuérdense, H sobre lambda C. Entonces cuando me regreso, porque si es real, que es la longitud de onda, entonces quiere decir que la lambda es igual, pues en este caso, a 2pi cuadrado sobre lambda cuadrado, ¿ok? Donde lambda es la longitud de Compton del gravitón, ¿ok? Bueno, ahora tenemos un pequeño problema. Resulta ser que el universo está en expansión. Entonces, la longitud de Compton, pues no es una constante, sino que tiene un tamaño, pero al ratito, en un segundo después va a tener otro tamaño, y un segundo después va a tener otro tamaño, y así a lo largo de toda la historia del universo. Y va creciendo como la velocidad de la luz. Todo lo que crece a la velocidad de la luz tiene un ds cuadrado igual a cero, y de aquí pues podemos saber cuál es la x para saber cuál es la expansión de la longitud de onda de Compton. Entonces simplemente la reescribo la lambda en términos de esta cantidad que está aquí, que es una cantidad adimensional, ¿sí? Y después, digo, esto nomás es para trabajar más sencillo, la pongo en términos de estas variables que se llaman los e-foldings, y entonces lo que pasa es que RH va a quedar en este término, y la lambda pues está en términos de C sobre H0, y H0 sería la constante que llamamos constante de Hubble en su valor actual. ¿Sí? Y eso sí lo podemos calcular, la C es la velocidad de la luz, lo podemos calcular, este no tiene unidades, por lo tanto podemos saber cuánto vale lambda. Bueno, entonces lo que la lambda mayúscula, que sería entonces el 2pi cuadrada sobre lambda cuadrada, en términos de la RH, pues se escribe así, ¿no? Entonces, simplemente es matemáticas simples. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, yo le llamé el Compton Mass Dark Energy Model, y lo que voy a hacer es que voy a reescribir las ecuaciones de Einstein agregándoles este término y suponiendo que la lambda se va a mover con esta ecuación, ¿ok? O sea, va a expandirse a la velocidad de la luz. Eso es lo que voy a hacer en lo que sigue de la plática. Y vamos a ver qué resultados obtenemos. ¿Qué estoy haciendo? Además, acuérdense, este modelo entonces no tiene energía oscura. Lo único que está haciendo es tomando en cuenta las vibraciones del vacío de la gravedad, o sea, del espacio-tiempo, nada más. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es la ecuación de Friedmann, se calcula, es trivial, se calcula la ecuación de Friedmann, y llegamos a unas ecuaciones diferenciales para resolver la ecuación de Friedmann. Se parece mucho a las originales, salvo que aquí la materia oscura está interactuando con lo que yo llamé la lambda, o sea, la omega de la lambda, ¿sí? Y la omega de la lambda tiene esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es resolver el sistema. Este sistema se resuelve de una manera trivialísima, no exacto, no hay manera de resolver exactamente, pero con métodos numéricos lo resuelven con MAPLE, con matemática, con lo que ustedes quieran, es muy, muy sencillo y es instantáneo. Muy bien, entonces la resolución nos dio esto. Aquí está, fíjense, este es lambda con dark matter, el azul, ¿sí? Y el modelo que yo estoy estudiando es el morado, ¿sí? Aquí está un acercamiento al cero. Lo que hice es que a la H0, para los dos, para poder graficarlas y compararlas, las puse igual a 1. Aquí está el 1, ¿no?
¿sí? Entonces se desarrollan y parece ser que se separan, ¿no? Y casi rápido, y se separan las dos. Y dijimos, oye, pues eso sí no es igual, se parece mucho, pero no es igual. Sin embargo, nos dimos cuenta de que si cambiamos... sí, las N's, es el hipólogo, está en términos de hipólogo, sí. Y después lo que hicimos fue cambiar la H0 en los dos. En la morada le pusimos .73 y en la H y en la lambda cuadrada no, le pusimos verde, ¿sí? Y ¡pum! Son idénticos. ¿Cómo? ¿Por qué? Chistosamente, estas son los datos, o sea, estas H0s, porque hay una controversia en el lambda color mate. Es una cosa que se observa y no entienden qué está pasando. Resulta ser que si uno observa el universo a gran distancia, por ejemplo, con datos de la radiación de fondo del universo, que es en corrimientos al rojo a 1100, les da a ustedes que la lambda, esta H0, perdón, tiene que ser del orden de 0.66. Pero si lo hacen con observaciones cercanas, como por ejemplo las supernovas y las efeides y no sé qué, les da 0.73. Pensaron al principio que era que había mucho error, pero últimamente llegaron a la conclusión de que no es un error, que es un problema fundamental. Otra manera de decir lambda, la constante armónica, posiblemente no es la última solución. Sin embargo, aquí los cambiamos y digo, sí, se parece un montón. Bueno, todo lo que hicimos fue, vamos a estudiarlo. Entonces, lo primero que vemos es la evolución de las densidades. Son idénticas en lambda contra mater y en el modelo de CDM, C-model, es el modelo que estamos estudiando, y no había ninguna diferencia. Pero entonces lo que hicimos, pues por supuesto, me junté yo con un estudiante de doctorado que acaba de terminar, y Alberto Vázquez, que pues, hace todo este tipo de análisis, y lo que encontramos, la primera parte, es esto. La H0, y, o sea, pusimos a variar la H0 y la materia oscura fría, ¿sí? No tenemos más parámetros, solo tenemos dos en este modelo. O sea que podemos variar H0 y la materia oscura fría. Esta viene amarrada a esta, esa es la materia bariónica total, que es este más la materia bariónica, pues es 0.4, entonces no la podemos variar mucho. Entonces solo tenemos dos, tenemos un tercer parámetro que no lo usamos, que fue el error, pero con dos parámetros encontramos entonces que la H0 tiene un valor de 66 puntos, bueno, de 0.66, como lo que he comparado con lo de allá atrás. Bueno, entonces con Planck, ¿qué quiere decir? Con la radiación de fondo del universo, o sea, a largas distancias. Entonces, vamos a compararlo con los de cercanas, ¿no? Y las de cercanas no nos hacían ninguna, o sea, tenían muchos valores que podían ser perfectamente admisibles. Estaban alrededor del 0.65 con este máximo, pero pues hay otro máximo y otro máximo acá, entonces podía ser prácticamente cualquier valor. Por ahí se veían. Pero entonces lo que hicimos con PAO, o sea, con otras observaciones y supernovas juntos, y encontramos otra vez que el H0 estaba ahora en 68. No resuelve el problema del H0, pero ahora es mucho más cercano. Resulta ser que lo aminora muchísimo. ¿Qué es lo que posiblemente esté pasando? Yo creo que no estamos tomando en cuenta la curvatura del universo. Aquí, en estos dos, hicimos que la curvatura fuera cero, o sea, que el universo fuera plano. Pero si ustedes toman en cuenta la curvatura, lo que encuentran es esto. Fíjense, si la curvatura es cero, resulta ser que sí podemos ajustar la radiación de fondo del universo bastante bien. Pero si le ponemos un poquito de curvatura, lo ajusta perfecto. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta la curvatura. Es una curvatura chiquita, pero ahora, ¿qué es lo maravilloso del modelo? No tiene materia oscura, no tiene energía oscura. No tiene prácticamente constantes libres, todas prácticamente chiquitas, ¿sí? Y está resolviendo casi completamente el problema del universo. Entonces yo pienso que es un modelo muy interesante que deberíamos estudiar y que deberíamos de tomar en cuenta. Y aquí está otra vez el espectro de masas, y otra vez pega perfectamente con la curvatura que está. Inclusive en esta región, en los puntos tienen aquí mucha barra de error, entonces está perfectamente en el cuerpo. Bueno, entonces ya terminé. Entonces las conclusiones son que efectivamente, como caso alternativo, pues sí, la mecánica cuántica puede ser una solución para entender lo que está pasando en el universo oscuro, tanto en la materia oscura como en la energía oscura. En un caso, utilizando que es una ecuación de Schrödinger, en el otro caso, tomando en cuenta simplemente las fluctuaciones del vacío, pero del espacio-tiempo. ¿Ok? Esto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por esta clarísima introducción al tema, porque hay muchas cosas que para aprender. Preguntas. Primero aquí. También las personas que están en Zoom y en YouTube, por favor, si tienen preguntas, háganlas. ¿Tienes? Sí. Cuando uno está trabajando con sistemas cuánticos, uno puede variar la diversidad de interacción, y entonces trata uno de identificar cuándo puede uno estar ya utilizando la mecánica cuántica, ¿no? Y una longitud allí característica es la longitud de onda térmica. Y entonces, cuando esa longitud de onda térmica es del orden de la separación entre las partículas, acá son partículas, entonces decimos, ya podemos o no podemos utilizar mecánica cuántica. Aquí, ¿cuál sería, digamos, el equivalente de tu longitud de onda térmica y de tu longitud? Ahí está, bueno, esa pregunta. Sí, en el potencial que nosotros estamos utilizando, aparece, a ver, lo voy a regresar para que lo veamos. En el potencial que está desde el principio acá, no lo puse. Aquí está. Sí, aquí está. Este es lo que llaman la autointeracción del campo escalar, pero desde el punto de vista de la ecuación de Gross-Kutayevsky, esta G que está aquí es justamente esa distancia de interacción. Porque la G para nosotros es una interacción. Sí, es que es la región en donde la partícula puede viajar libremente, ¿no? Que es, está relacionada con lambda, 2pi, esas son completas, ¿sí? Pero bueno, no tiene que ver necesariamente con la. Es una G, digamos, dale como quieras. Siempre, aquí lo que pasa es que en el caso de todo un gran bosón, digamos, con esa ecuación, sucede de que la ecuación Schrödinger no lineal, digamos, que en el caso de la hipótesis, está siendo una aproximación, digamos, a un problema de muchos cuerpos. Entonces, si tú resuelves, digamos, el problema de muchos cuerpos, exacto, por ejemplo, en una dimensión, el problema de Linear. La G, digamos, la problema de Arena, tanto como quieras, está resumiendo exactamente, digamos, el problema de bosones muchos cuerpos en una dimensión. Pero la G ahí yo no la asociaría, digamos, a una longitud. Sí, es la longitud de interacción y tiene que ver con el camino medio libre. Y cuando hablas de que la masa debe ser la materia oscura del acelerador del orden de 10 a la menos 22 electrón-vol, ¿a qué te refieres? ¿Es una partícula? ¿Es un volumen? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, es una partícula como cualquier otra, si hay unas cosas también es un campo, pero es una partícula que tiene tan pequeña longitud de onda, perdón, tan pequeña masa, que es una longitud de onda gigantesca. Entonces, aparentemente es una partícula que tiene el tamaño del centro de la galaxia, o sea, del orden de parsecs, desde el orden de 10 parsecs. Muchos lo han visto así como es una partícula gigante, ¿no?, que vive en la galaxia. Ahora, es tan ligera que para poderla concentrar y poder hacer que gravite, se tienen que hacer enormes cantidades de esta, y por eso solamente puede vivir en regiones enormes. No puede vivir en regiones chiquititas. Por ejemplo, detectarla aquí, por nadie lo ha intentado. Creo que nadie ni lo ha intentado, pues sería prácticamente imposible. Brillante por eso. Y hay interacciones. Tiene que haberlas. Esto debido a este término G. Ahora, esta constante G es necesariamente diferente de cero, para que cumpla con una restricción otra vez cosmológica, que es Friedmann-Nucleosíntesis, o sea, la cantidad, para poder determinar la cantidad de helio y de litio que se forman en el origen del universo, esta G tiene que ser extremadamente pequeña, pero no puede ser cero.
porque si es cero, tampoco está ajustando a esa observación. Y, pero son los dos únicos parámetros que tenemos, ¿no? G y la masa. Esos son los únicos para jugar aquí. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Justo una diapositiva en la que muestra una simulación en la que comenta que alrededor hay como materia oscura y la galaxia gira. Uh-huh. Entonces, si no existiera la materia oscura, ¿las galaxias no girarían? ¿O de qué manera se afectaría el giro o la vida de las galaxias? Girarían muchísimo más lento. O sea, si yo quito la materia oscura de esa simulación que está ahí, entonces verías tú que la galaxia iría mucho más lento, sobre todo en las partes externas, y iría decayendo la velocidad de rotación. Y en cambio, lo que observan es que la velocidad de rotación prácticamente se conserva constante durante un tamaño gigantesco, hasta alrededor de 40, 50 kilopascales. Entonces, pues eso es lo que nos dicen, nos tiene que ver algo que está haciendo que estas cosas giren tan rápido y no salgan disparadas, sino se vean estables. Sí. Tenemos una pregunta en YouTube que dice Francisco Campos, que nos acompaña por allá. ¿Cuál es su visión de este modelo en el corto y largo plazo? ¿Piensa que traerá más resultados interesantes? Sí, bueno, el modelo, como les decía, lo pusimos en el 1998, y al principio pensamos que, bueno, cumple con las curvas de rotación, pero no sabemos si todo lo demás, que son muchísimos observaciones, lo puede cumplir. Y lo que hemos estado viendo cada vez que avanzamos es de que inclusive ya las observaciones de alta precisión pues nos está cumpliendo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ya tanta gente trabajando de esto es que se dan cuenta de que tiene una cosa de verdad. Lo que yo creo, y es lo último que se está haciendo, es que tanto las galaxias que están dando, que están alineadas de norte a sur, como los Fermi Bubbles, puede ser, yo creo que un detonante para decir, oye, ¿sabes qué? Este modelo va más allá de nada más ser un modelo chiquito y interesante. Pero además de eso, falta un montón de cosas que hay que estar checando con el modelo. ¿Sí? Entonces, nos sigue diciendo, cada vez que avanzamos, nos sigue diciendo que el modelo es muy buen modelo para entender las galaxias. Por eso no lo hemos dejado. Y de hecho, es algo así tácito, tajante. Nosotros fuimos el primer grupo en el mundo en estudiar el modelo sistemáticamente. Sí había una publicación aislada por aquí y una por allá, pero los únicos que hemos, digamos así, visto que el modelo es interesante somos nosotros en México, ¿sí? Y eso lo hemos seguido haciendo. Y otra vez somos los primeros en proponer que resuelve el problema de los que llaman BPOs, o sea, de las galaxias que están girando de norte a sur, y proponer que puede resolver el problema de los Fermi Bubbles, ¿sí? Nadie lo ha hecho antes. Entonces, pues, otra vez, si es cierto, estamos en la cabeza de ellos. Ana María. Sí, me llamó mucho la atención esas burbujas de Fermi. ¿Eso significa, según ustedes, que están en un estado excitado, pero uno muy particular? ¿A qué atribuyen eso? Es que una pregunta, esa está muy bonita. Es que resulta ser que cuando el campo estelar existe el origen del universo, pues está seguramente, todos pensamos, todo unificado, entonces el campo estelar también está metido ahí, y hay también altas temperaturas. Pero se empieza a expandir el universo y entonces el campo escalar baja de temperatura, no debido a las interacciones, porque se desconecta del resto de la materia muy temprano, sino debido a la expansión, o sea, al aumento del volumen. Entonces, aumentar el volumen un sistema le baja la temperatura. Sin embargo, hay fluctuaciones cuánticas, en este caso sí, probablemente del inflatón, que provocan que después haya fuerzas gravitacionales que no vuelven a colapsar, que forman las galaxias. Es más o menos el modelo estándar de cómo creemos que se forman las galaxias en los cúmulos de galaxias. Ahora, cuando se empieza a volver a compactar el campo escalar para formar halos, pues otra vez disminuye su volumen. Entonces, si aquí estaba en el estado base porque se expandió, seguramente inclusive en un estado de condensado de Bose, se expandió. El estado condensado puede mantenerse, sin embargo, a la hora de volverse a colapsar, aumenta a través de la temperatura. Y eso provoca que algunas partículas se vayan al estado excitado, a algunos estados excitados. Nosotros aquí estamos viendo solo el primer estado excitado. No estamos diciendo que es la última palabra. Puede ser que tengan más estados excitados, y pues es lo que estamos estudiando. Si hay más estados excitados, si puede ver, si puede, porque estamos asociados a los estados P, ¿no? Entonces, tal vez, y inclusive los más simples. Pero, sí, a veces puede estar
todas estas posibilidades, ¿no? Siguen finas. Y justamente los termibobles, que son los estados de la manifestación de los estados. Ahí. Si está relacionado con esta pregunta, por ejemplo, el sistema solar, pues es un estado asimétrico, ¿no? De la física clásica. ¿Qué te hace pensar que no puede ser también una solución como esta? ¿Qué distingue el grado clásico y cuántico? En este caso, bueno, acuérdense, aquí la materia oscura es la que es cuántica, no la materia normal. La materia normal es impuesta, esa no hemos movido nada. Pero la materia oscura en esta región tiene una densidad y probablemente sí tenga partes que estén excitadas. Entonces, algunas partículas, aquí vivimos en el estado base, pero estamos casi en el centro, bueno, en la sola región del centro de la galaxia, sí, o sea, pero los estados excitados se supone que se van a hacer hacia arriba y hacia abajo de la galaxia. Entonces, pues aquí estamos en la parte del estado base, es un poquito más frío, y con simulaciones numéricas te puedes saber inclusive cuál es la cantidad de energía que hay en todo el estado base, en todo el estado excitado. Eso ya se ha hecho y también está muy interesante. Sin embargo, aquí dentro del Sol, pues como vivimos en el estado base, estamos viendo nomás un tipo de materia oscura que además ni detectamos. Entonces, ¿cómo está afectando al Sol? Quién sabe, o sea, es muy probable que ni siquiera lo estemos, o sea, ni siquiera lo sienta el Sol. Es muy probable. Sí. 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 ¿Qué tan difícil es mantener este modelo actualizado con las observaciones que se hacen? Pues no, qué tan difícil, o sea, es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. A veces nos corretean, salen nuevas observaciones, pero cuando salió la observación de Spitzer, pues sí nos espantamos, dijimos, oye, ¿esto lo cumple o no lo cumple? Y lo que sí tenemos nosotros como, así como consigna es, en el momento que no lo cumplan de una manera sencilla y natural, el modelo ya no me gusta. Entonces tiene que ser sencillo y natural, pero si lo cumple, pues podemos seguir trabajando con el modelo. Entonces, cuando vimos lo de Spitzer, al principio nos espantamos, dijimos, no, eso ya es final, pero bueno, vamos a calcular las aceleraciones. Y nos dimos cuenta que efectivamente las aceleraciones van a cero cuando te acercas al centro. Ah, bueno, entonces vamos a ver que otro modelo lo hace, todos lo hacían, siempre y cuando predijeran que que la densidad de la galaxia en el centro de la galaxia era casi constante. Hay muchos modelos que lo hacen, son a mano, nada más son puestos a mano. Entonces dijimos, bueno, si todos lo cumplen, el nuestro también. Entonces no tenemos ese problema. Bueno, y después avanzamos un poco más. Pero sí, o sea, las observaciones, pero sean. Lo que no conocíamos era que los termibobles podían explicarse con esto. Eso tiene desde el 2010, y sin embargo nos acabamos de dar cuenta hace 2 años, 3 años, que sí se puede. O sea, que había una probabilidad de hacer. Entonces lo empezamos a hacer y hicimos un... Y es, o sea, si ustedes lo ven en los archivos, sí, hicimos un paper pensando que era de una forma, pero el referee nos hizo ver otra cosa y dijo, ups, no, puede ser por ahí. Entonces ya regresamos a los viejos modelos de cómo provocar los termibobles, y lo que estamos diciendo es simplemente que la forma de los termibobles está naturalmente explicada por la materia oscura escalar. ¿Cómo se formaron adentro? Pues ya hay un montón de modelos. Entonces cualquiera de esos modelos puede ser bueno, porque todos llegan a relaciones o comparaciones de las observaciones muy buenas. Marcos. Sí, perdón, no veo directamente por qué tiene que ser E distinto de cero para ser compatible con Luinian. Lo hizo un grupo en Viena, en Austria, y ellos hicieron, el problema está que si hacemos G igual a cero, entonces el comportamiento, el campo escalar se comporta así, al mero mero en el origen del universo. La omega, o sea, digamos así, la ecuación de estado es como si fuera omega igual a 1, que es también una ecuación de estado así chistosa durante algún tiempo, pero después decae a omega igual a 0, que es materia oscura. Pero si lo hace, si omega, si g es demasiado, si es 0, entonces no se combina esta con la radiación. Y entonces, si tenemos demasiada radiación, el Big Bang nucleosíntesis se viola. Entonces, tenemos que no tiene que haber radiación en ese, porque entonces tienes que correr, tienes que lograr que esa bajada sea muy temprana. Y eso se logra con la G. Tiene que ver entonces porque la masa está pequeña. Sí, exactamente, porque la masa está pequeña. Entonces, ellos fue lo que lograron. ¿Sí? Aquí adelante tenemos. Ah, sí. ¿Y puedes explicar la dinámica de otro tipo de sistemas como binarias o cúmulos más pequeños? Lentes gravitacionales, sí.
No, digamos, hemos estudiado y no tiene ningún problema. Resulta ser que tienen exactamente la misma estructura. Binarias y eso lo hicieron con los chinos, nosotros no. Y han hecho también simulaciones 3D, pues es que nosotros no tenemos todavía el aparato, ¿cómo se dice?, computacional para hacer simulaciones 3D. Bueno, lo tienen en Morelia, pero no nos hacen caso. Entonces, siempre les digo que lo hagamos si no quieren. Pero sí han hecho ese tipo y no tienen. Parece ser que también se comportan razonablemente, ¿no? Sí, no, entonces sí también. Pero ellos lo están haciendo y ellos lo han reportado así. Sí, hay una pregunta acá en Zoom. Sí. No sé si la quiere hacer directamente o la hago yo. La hago yo. Al principio se hablaba de un bosón como materia oscura. Ajá. ¿Qué nombre le dan a esta partícula y este modelo de alguna manera también explicaría parte del modelo inflacionario? No, lamentablemente no. Y la razón es que para que sea el campo escalar inflacionario, la masa del campo escalar tiene que ser muy grande, al revés, como lo estamos encontrando aquí. Tiene que ser gigantesca. Y en cambio aquí es una masa muy pequeña. Lo que sí hay una propuesta de que el campo escalar inflacionario que tiene la masa tan grande decaiga en un campo escalar como este. Y está muy bonita la propuesta, la hizo Andrew Little con Luis Ureña. Y está muy bonita, es un PRL, pero no ha tenido así como mucha repercusión. Nadie la tomó mucho en cuenta, pero eso sí podría ser. Sí. Esa también es una explicación. No podría ser. ¿Y el nombre? ¿Perdón? ¿Y el nombre? Y el nombre. Bueno, Leo, cada cuate le llama diferente. Aquí está. A veces le llaman Bose Einstein Condensate. A la partícula no le pone nombre, pero Bose Einstein Condensate, Fuzzy, Wave, Ultralight. Y nosotros le llamamos escala Filarmante. Entonces, pues, la partícula del campo de escalar. Sin nombre. Sí, bueno, última pregunta. Darío Núñez en el ICN le llama el tonatón, pero eso es un tonatón. Está bueno. Muchas gracias. Tatiana Araya Santander nos pregunta, ¿hasta ahora cuál es el mejor candidato a materia oscura? Ahorita hay una competencia entre varios candidatos. Este es otro, este es uno de los que están en boga. Por supuesto, lambda color matter, que serían partículas supuestamente supersimétricas o acciones o partículas de ese estilo, sigue siendo uno de los favoritos. Este yo creo que ya está en segundo lugar, porque ya la cantidad de gente que está trabajando en este también ya se fue muy, muy arriba. Pero también está el de Mohns, que es que modificaciones a las ecuaciones de Newton. Y después están modificaciones a las ecuaciones de Einstein mismas, ¿sí? Y por ahí, o sea, los que se junten en la semana, porque también hay... La última. ¿Qué pasó, Miguel? Sí, actualmente, digamos, hay mucho trabajo en lo que respecta, digamos, a la organización. Y yo creo que la materia oscura, digamos, está bien. ¿Podrías sugerir, digamos, una manera de detectar, digamos, en los laboratorios, digamos, detectarlos allí? ¿Se podría detectar? ¿Has pensado, digamos, en ese video? Yo he visto varios artículos que han tratado de hacerlo en el laboratorio. Ajá. Y siempre llega la conclusión de que estamos todavía muy lejos de los instrumentos que puedan lograr. Debido a los aparatos. Debido a la masa tan extremadamente pequeña. Entonces, por eso siempre se están proponiendo modos indirectos. Es que la masa es tan pequeña, además no tiene spin, no tiene carga eléctrica, no tiene corriente eléctrica, no tiene magnética, no tiene nada. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Está bien complicado. Pero sí están los dos que yo he visto, papers que dicen que se puede detectar en el laboratorio, es utilizando condensados de Bose. O sea, condensados de Bose en el laboratorio que interactúan con este condensado de Bose. Pero aún así dicen que todavía los instrumentos están lejos de poderlo hacer. O necesitas un laboratorio del tamaño de una galaxia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchas gracias a las 500 personas que nos acompañaron hoy día en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 500 personas. ¿En serio? ¿En serio?